In the 1970s, El Salvador's oligarchy led to increased activism from the left. Maria was involved in the heart of some of these popular movements, from strikes to campaigns for oppositional presidential candidates, to working alongside different unions. As a result of her political activities, which gave her high visibility in San Miguel, Maria was targeted by the security forces. Por todas esas participaciones, fui secuestrada en 1980, el 12 de enero, un día sábado de 1980. De este lugar donde antes había un negocio de sorbetería que se llamaba El Rinconcito. Fui secuestrada como a las 5 de la tarde del 12 de enero de 1980. Por un grupo de hombres como de 10 a 12, bien armados, vestidos de civil. Posiblemente todos eran del Ejército Nacional. Pensé que todo era a principio psicológico. Y dije yo, a lo mejor es mentira, no me van a quitar la ropa. Y entonces alguien ya empezó a quitarme toda la ropa. Llevaba un vestido muy delgado, me lo llevaron casi hasta el cuello, me lo soltaron porque no me lo podían sacar porque ya me llevaban atadas las manos. Y empezaron a torturarme, me pusieron choques eléctricos en los senos, en las partes genitales, me golpearon en las piernas, me pellizcaban fuertemente las piernas. Me tiraron al piso y me violó uno de ellos. Y luego dijo, esta cabrona, aunque pasemos todos por ella, no, esto no le va a doler, pásenme la estaca. Siempre yo pensaba así, que era algo psicológico. Y luego solo me dieron vuelta y me metieron una estaca en el recto y yo sentí que de momento me morí. Y no sé a qué tiempo pude reaccionar, y me sentí que estaba como en un charco de sangre. Luego, ellos salieron y dijeron, súbanse, que esta cabrona ya se murió, vamos a tirarla al mar. Que se sentó como en una silla y me dijo, soy psicólogo, hija, yo vengo a decirte que mira cómo te tienen. Tú tienes que tenerte lástima vos misma. Soy psicólogo y quiero que me digas así, suavemente, que me des las direcciones, los nombres de las personas que te están pidiendo. Y entonces, y eso es nada, no te van a seguir torturando. Mira cómo te tienen, me dan lástima. Y entonces le dije yo no conozco a nadie, ni tengo nombres ni direcciones. Y ahí estuvo siempre diciéndome que era psicólogo y que le dieran, y te van a dar dinero para que te vayas del país. Y entonces luego le dije, cuando ya le dije, que volví a decirle que no conocía a nadie, me dijo, entonces solo me queda decirte que Dios te socorra. No quieres hacer de tu parte nada. Y entonces yo sentí que se fue. Al rato empezaron las torturas terribles. Y las torturas, las órdenes de las torturas, yo sentía que era algo como algún anglosajón por la media lengua que hablaba. Siempre decía, ¿a quién le toca la próxima tortura? Maria was burned over parts of her arms and legs, had her back, arm, and chest broken. The next day, Archbishop Romero delivered a message on nationwide radio. El 12 de enero, fue un día sábado, y al siguiente día, en la homilía del 13 de enero, Monseñor empezó a reclamarme y a decir, en nombre de Dios les pido que liberen a María Guardado. Ella pertenece al UDN. Quiero que por favor la liberen. Y empezaba también a reclamar a otros compañeros que a nivel nacional habían caído.
Ellos le ordenaron a que revelara los nombres y las direcciones de sus amigos activistas. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y sabías nombres o direcciones? Claro que sí. Sí, pero no dijiste nada. Absolutamente. Yo todo el tiempo dije, no conozco a nadie, no conozco a nadie y no conozco a nadie. ¿Estabas lista a morir? Pues sí. Ya están listos los carros para ir a tirar esta cabrona. Y luego me metieron a un carro y después de muchísimo correr, me bajaron del carro, me tiraron boca abajo y atada siempre con las manos hacia atrás. Donde un taxista estaba bajando una señora con unos canastos. Y luego le dije que por favor me llevara a mi casa, porque quería morir en mi casa. When you do work with the Salvadoran community, and I've worked with many refugee communities, as a lawyer hearing these stories, the degree of torture and horror inflicted on such huge numbers of civilians is really unimaginable. I would say it's equaled by the horrors in Guatemala. And when you realize this was done with support from the U.S. military and money from U.S. taxpayers. Y él salí con desnuda totalmente, con el vestido amarrado casi al cuello. Yo no la puedo llevar, señora, porque casi es la medianoche. Y tengo miedo, me dijo, llevarla a su casa porque me puede agarrar la policía, porque hoy la cosa está bien fregada. Y entonces empecé yo a llorarle y a decirle que yo quería morir en mi casa y que por favor me llevara. Entonces me dijo él que si me acordaba, que si me acordaba de la dirección. Madrecita de mi vida, y que tu herida se pueda calmar, quiero estar a tu lado. Cuando me llevó a la casa, me dijo, aquí la dejo y nunca vaya a decir que un taxista la trajo. Y me puso enfrente de la puerta de la casa. Él tocó muy fuertemente la puerta que mi familia no quería abrir porque pensaba que eran los escuadrones de la muerte. Yo en mi caso, yo siempre he dicho, bueno, estoy haciendo algo bueno luchando contra la injusticia. Y entonces digo, bueno, si hay un Dios que luchó por la justicia social, yo también, hasta la muerte.